¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Y en el día de hoy vamos a ver a profesionales de Counter-Strike 2 jugando como si llevaran chetos. Vamos a ver qué nos encontramos, chicos y chicas. Rain flipando con esta jugada que acaba de hacer Nico. Vamos a ver quién se lleva el supuesto cheto del año, ¿no? Vamos a ver cuál es la jugada más extraña. Joder, madre mía, pobrecitos los de Face, que son los que acaban pillando, ¿eh? Menudas dos tapas que se ha llevado. Aquí tenemos a Martínez, por cierto. Pero corazón que hoy 9Z gane su partido. Disparo raro, entiendo que ya lo había visto. Y he descubierto que son los Wallbang, porque el disparo iba directamente a su cabeza. Esta es más típica. Otra vez a Face. Hostia, pobrecitos. Los de Face, no sé cómo, pero. Pero siempre acaban muriendo por disparos raros. Bueno, aquí Dija. En monte ahora. Y bueno, no sé si estáis siguiendo la SL Pro League. Partido y durísimo de Movistar Koi. Y bueno, durísimo Badón, tú. La madre que me parió el partido que se hizo el otro día. Hoy jugando contra Made in Brasil. Justo estoy grabando este vídeo en el 1-1. Que están jugando contra Made in Brasil. Y bueno, Donk. Yo creo que un jugador que mata muchísimo por los humos. Se le da muy bien la vaina esa. What? Random de cojones. Nada, dicho, vamos a probar suerte. Y a través de Coffin, ahí lo tenemos. Disparo dirigido a la cabeza. ¿Te imaginas que hay un colateral? ¿Qué le he dicho de broma? ¿Cómo se hace un colateral no-scope a través del humo? Walvan. ¿Qué cojones acabamos de ver? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! A 0.25. ¿A 0.25? Pero vas a pillar, ¿no? Ahí lo tenemos. Zaigu. Que es muy picho. Aquí tenemos a Flames. Toma, buah, esta jugada me acuerdo. Tú, esta jugada sí que fue loca, ¿eh? Contra So. Se descojona, claro. Ay, ¿qué coño haces? Pues muy buen partido ese de Vitality y So, ¿eh? Toma. Te mete esos disparitos. A ver si cuela. No le remata, eso sí. Al JL. Ok. Que la... Ha metido un jump. Y mete el jump shot, cabrón. Estaba totalmente atrapado y encima se lleva una kill. El animal. El MVP, ¿no? Toma. Solo una balita. Hay que probar suerte, ¿no? La madre que me parió. Sigo flipando con el disparo que ha metido JL saltando. Vamos a ver ese Wii. Smoke criminales por algo, ¿no? Creía que la había matado con la flash, cabrón. Vale. ¿Ese disparo va hacia el busteo o para quién va? Igual van a través de... Ahí lo tenemos. Estaba cantadísimo. Perdonad. Ahí es mucha. Se ha quedado pillado. ¿Por qué? No ha parecido extraño eso. Bueno. Estaba pillado. Alguien que habría saltado de Iniesta. Fijaros que de momento el disparo... Madre del amor hermoso, qué disparo le mete. El que me ha dejado más blanco, no sé si ha sido el de Martínez o el colateral que hemos visto antes de esa biblioteca. Qué bueno es este tío. Cómo me gustaba Oscar, tío. Si no me equivoco, me voy a tirar un triple. Es Hellraiser y es Mouth, ¿no? De Mouth lo tengo bastante claro, de Hellraiser no caigo. Diría que sí, que compartió equipo con Lowell. No sé si Nico. Madre mía, tú. Twist tilteado, no, normal. Vale, JL se carga el desplante. JL se vuelve a cargar el desplante. Ya si se carga otro más. A lo mejor le reportan, ¿no?
Qué loco pensar que hay un tío ahí y meterle esa bala, eh. Toma. Hay uno en under, toma. Joder, diciendo. Es que tiene que ser tan frustrante morir así. What? El último disparo. What? Uy, qué bonito. Uy, que no le mata. Pero buena intención, ¿eh? Hostia, puta. Tú, el vídeo de repente se ha vuelto tenso, ¿eh? Qué buen vídeo, tú. Toma, transfer, ahí lo tenemos. Vale. Pues le han rayado, ¿no? Y lo hace muy bien Crimbo, porque entiende que el jugador que está ahí se va a mover, cabrón. Atravesando a la izquierda. Nah, no va a atravesar. Uy, el timing, qué malo. Vale. Ahí ha sido simplemente timing. Hostia puta, ¿no? Entiende que va a guardar ahí, le mete eso. Ok. Bueno. Ok, dos disparos. Fíjate que el timing era complicado de cojones. Y el pibe mete dos balas. Dice si estaba mirando el radar. Yo lo dudo, ¿eh? Y bueno, Device, evidentemente la de toda la vida reventando el monitor. Pues nada, chicos, lo que se estaba comentando, se viene nuevo contenido. Vuelven los vídeos de apertura de cajas a partir del sábado. Y como siempre, espero que disfrutéis de cada uno de ellos. Y si tenéis alguna recomendación, decídmela en los comentarios. Nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.